A ver. ¿Qué mundos? ¿Qué mundos? Pues mis panas, tenemos nuevo video. Estamos probando dos cámaras, como podéis ver, la GoPro 8 y la GoPro 9. Estamos comparando un poquito. Ahora hay un poquito de viento, no sabemos si se nota o no. La verdad que quisimos poner a prueba lo que es el micrófono en este lugar bastante abierto, donde hay algo de viento. Y bueno, de momento, ahorita no escuchamos, pero luego... Claro, luego lo veremos, luego lo veremos. Que con la 8 yo tengo que decir que la verdad es que hemos grabado algunas veces en condiciones bastante complicadas y se escuchaba muy bien. Así que veamos si la 9 es igual de efectiva. Sí, vamos a estar probando de cada uno de los... modos que tiene la cámara y evidentemente, bueno, la imagen y todo esto. Así que bueno, vamos a ver qué mundos la GoPro 8 y versus... la GoPro 9. Vamos. Llegamos al final de este vídeo, espero que se lo hayan vacilado muchísimo. Y espero que sepáis más o menos o veis, hayáis notado las diferencias entre una y la otra. La verdad que bueno, yo no me considero ningún experto, es muy difícil ver alguna diferencia. Bueno, yo tampoco soy una experta, pero sí que noto, por ejemplo, que la 9 tiene un poco más de luminosidad. Sobre sí, todo, sí, podemos decir que sí. Yo la verdad... Tiene más luminosidad y tiene, para mí, tiene los colores más vivos. Vamos, no sé, para mí. Yo creo que esto es un debate que deberíamos hacer, claro. Dejarnos tu comentario, dinos en dónde sí se aprecia una gran diferencia y en qué lugar no. Sería genial leerlo porque, bueno, sí, es claro. Su intención. Bueno, lo que yo sí que noto de una gran diferencia es que la GoPro 9 se ha ido más para el tema vlogger y se ha puesto esa pantallita que está genial. Sí, la verdad. Para cuando te quieres grabar a ti mismo, porque a nosotras, mucho. De verdad, que a veces era como que, ver. Entre el móvil y no sé qué y tal. Está genial, está genial. Y ahorita que estamos grabando en el estudio, está guay porque así nos podemos ver y bueno, la gente narcisa como Irene, pues puede verse constantemente. Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer. Recuerda que estamos muy activos en las redes sociales. Por acá se las vamos a dejar para que pues nos visiten y nos sigan también si quieren. Si no, bueno, también nos pueden hasta putear. Vamos, que estamos libres, libres. No, por favor, pueden hacer no, lo que por quieran. Favor. Nada, estamos también pendientes de algunos proyectos, así que estate muy atenta porque se vienen un montón de novedades. Y nada, suscríbete, deja tu comentario, activa la campanita, por favor, la campanita. Sí. Y nos vemos el próximo lunes. Ah, domingo. El próximo domingo. Domingo, con un nuevo video. Adiós. Pues...